Oli, bellos míos, ¿cómo están? Soy yo. Samantha. Querubín. ¡Querubín! ¿Y vos? Querubina. Querubina. Hoy vamos a hablar sobre anécdotas de desamor, de sus peores citas. Citas donde uno no la pasó bien. No. Que tenemos tantas, amigas. La mayoría. Es que todas. O todas. No, sí, te digo. La totalidad. Sí. Yo no sé si recuerdo alguna cita donde yo diga, wow, esta cita... Tengo una. Tengo una que dije, esta cita fue maravillosa. Tuvo mucha cosa, pero terminó bien. ¿Te cuento? Contame, por favor. Que es como la única. Mira, si tengo que pensar en todas las citas de mi vida, esta es la única que fue linda. Bueno, no, bueno, seguramente más. Porque si no, después... Claro, te pensás, no, mensajito con reclamo. Entonces yo digo, porque siempre es un problema, como las citas, que la gente dice, bueno, para mí estuvo buena, para mí estuvo buena. Pero esta fue especial. Sí. Porque yo estaba... amamantando. Yo tenía a mi hija muy chiquita, pero ya me había separado. Amiga, siempre. ¿Vos sabés cuál es? Ay, sí, amiga, pero es tan linda que la contaré, la relataré. Yo estaba, me había separado, había ido al gimnasio porque yo había quedado. Yo había engordado 27 kilos, 27. Sí, a vos el embarazo te vino, te sentó fatal. Entonces yo me metí al gimnasio y como que empecé, como que dije, bueno, quiero volver a mi cuerpo, no sé qué. Y de repente, un chico, voy a decir. Me empezó a dar bola, pero yo, claro, yo no. Claro, porque yo creo, vos te das cuenta, te sentías muy fea, me acuerdo. El tipo como... me tiraba onda y yo no me daba cuenta que me tiraba onda. Yo, el tipo, entonces un día me dice, che, ¿cuándo nos vamos a ver? O sea, ¿cuándo me vas a dar? Y yo, ah, vos me estabas hablando a mí, yo, cenicienta totalmente. Claro. Entonces me dice, bueno, no, nos vemos. Y yo dije, bueno, está bien. Yo no tenía dónde dejar a Julia, porque el padre, por supuesto, no estaba. ¿Dónde la dejo? Entonces la dejé en la casa de un amigo que no tenía nada de idea de cómo cuidar chicos. Entonces yo dije, mira, fui con la bebé. Entonces digo, mira, yo la voy a dejar en el piso durmiendo. Vos dejala en el piso, porque yo no la podía dejar ni arriba de una mesa porque se podía caer. Claro. Entonces yo prefería que estuviera en el piso. Entonces yo la dejé, puse una mantita, apoyé a mi hija en el piso y me pasó a buscar este chico. Y yo como no... Yo ya era madre, pero no tenía como esa cosa de cómo salir en citas. Entonces empecé a hablar como antes, que era una chica de la noche, o sea, tipo que hacía cualquiera, probaba cosas. Entonces yo empecé a contar todas mis historias de la pala y todo eso. Entonces, empecé como a hablar cosas que no eran para una cita. Y me dijo, pará. Tranquilo, hablemos de otra cosa, ¿no? Porque yo te estaba contando. Lo que pasa es que, bueno, pero, perdón, fue como la hace un tiempo que vos me contaste, tipo que estabas como en Tinder y que decías, hablo con un montón y ¿por qué después nadie me contesta? Y yo soy muy mala. No, porque, y yo le dije, Agustina, a ver, ¿pero de qué hablas? Dije, pasame como captura o algo. Empecé a pasar capturas y, claro, a todos les contaba cosas relacionadas con la pala, con tipo, no, porque salí y tomé esto. Y es como, amiga. Yo no, quería contar, yo como que estaba en el stream. Claro, es que vos estabas como muy, no, pero yo quiero ser graciosa para que vean que soy graciosa. No, pero estamos en el mundo de las citas. En el mundo de las citas uno tiene que pretend, uno tiene que fingir. O sea, no puedes contarle la primera vez. Bueno, pero tampoco fingir, digo, pero por lo menos no cuentes que te diste con palo el fin de semana pasado. Es verdad. Porque es un poco fuerte. Claro, yo lo que hablaba es, bueno, ¿y vos qué hiciste en tu vida? Y yo empezaba a contar todo, ¿sabés qué? Empezaba a contar de la Petra, empezaba a contar toda mi vida. Eso no hay que contarlo en una cita. No, a mí me pasó, tipo, la otra vez que yo hablo con un chabón en Grindr, que encima me re gustaba, y lo vi tan copado que dije, nada, como está todo bien, y me dice, no sé, ¿cómo qué hiciste el fin de? Y yo le dije, fumé por... Dale. ¡Qué bien! Y le pongo, ¿y vos? O le pongo, perdón, tía. Jaja, como re orgulloso encima. Le pongo, ¿y vos? Mira, aún estoy esperando su respuesta. A ver, después nos fijamos. Sí, después nos dale, fijamos cuando termina el stream. A ver si hubo éxito. Sí, sí, sí. Bueno, pero yo en ese momento quería ser graciosa, quería ser divertida y ser como, mirá la vida que tengo. Por más que tengo una hija, yo tengo historia, ¿sabés qué? Tengo calle. Claro. Pero bueno, él me dijo, no hagas esto. Porque si querés que continúe, y creo que medio como me lo dijo, mira, si querés que continúe de otro lado, pará de contar de todas las veces que te metías pala. O sea, cortá, nenita, con eso. Bueno, después pasamos de eso a su auto y terminamos en un... en un telo. ¿Y qué hicieron? Yo me tenía que ir, pues yo tenía a mi hija que me la había dejado en el piso de la casa de un amigo. ¿Vos todavía estabas lactando? O sea, tenías los pechos lactantes. Entonces yo tenía tiempo, porque después de repente se me ponían así y empezaban a salir la leche. Claro. Ay, claro, es como medio como las 12 de sí, la cenicienta. Era cenicienta. Porque de repente me apretabas un poquito y pues ay, amiga, qué impresión eso. Además vos lo sabés, te sentís re incómoda. Sí. Pero esa también era padre. En todo momento de lactancia a uno te pueden... Sí pueden, pero sacan... ¿Siempre sacan? Sí. Ay, a mí es bajón. O sea, tenés una maldición. O sea, que si le das 3 años la teta a la nena, no lo podés. Por 3 años no podés. No, no haces por 3 años. Yo le di hasta los 9 meses.
Bueno, sigue contando. Lechicienta. Lechicienta. Claro, son lechicienta. Sí. Entonces yo como que tenía que hacer todo rápido. Entonces de ahí de la cita ya dije, bueno, vayamos uno cerca. Fuimos uno cerca, yo llegué y en 5 minutos ya había hecho de todo. Claro. Todo lo que se podía hacer, posiciones, todo ya había hecho. Porque yo, claro, me tenía que ir porque se me inflaban. Ay, amiga. Y en un momento yo siento que él se viene como a abrazarme y me sale como un chorro así. Vuela para allá y yo digo, sonaron las 12. Claro, son las 12. Claro. Y el campanario, ¿verdad? Pam, pam. Claro. En cualquier momento me convertí en calabaza. Claro. Entonces yo dije, me tengo que ir. Y me dice, no. Claro, te estás convirtiendo en leche, amiga. Igual cuando te convertís en leche y te vas. Dice, no te vayas, por favor. No me ames. Y empezaba a cantar la canción. Y yo, tengo que irme. Y él, por favor, o sea, me encantó verte. Y yo, así. Y me vestí rápido, ¿sabes? Como, bueno, entonces me dice, te llevo a buscar a tu hija. Entonces. ¿Tú sos la primera cita? Tú en la primera cita. Entonces bueno, le dije, bueno, dale, agarro a la nena que estaba en el piso, o sea, la agarré, dije, chau, chau a mi amigo, bajo con la niña y me dice, y le digo, bueno, me voy a tomar un taxi. Y me dice, no, te llevo a tu casa. Y yo con la bebé, ¿entendés? Entonces me dice, bueno, pasate al asiento de atrás. Y claro, mi hija medio como que se despabiló un poquito y claro, yo tenía. Claro, y eso para el nene lo ve como alimento. Claro, es como que vos te encuentres, no un sé. Un chocolate Milka. Claro. Y yo pensaba y decía, pero no puedo ponerme, o sea, después de que había pasado todo lo que pasó, que yo claro. Le hablé de la pala, que después terminamos en el telo, entonces, y él me dice, todo bien, o sea, por favor, o sea, qué divino, ¿no? Me parece hermosa, Julita, no sé qué, y bueno, yo dije, bueno, está bien. Ay, mira, pelé. Qué hermoso. Pelé y le di de comer a mí. Alimento. Alimento. Alimento, el mejor alimento. Sí. Entonces, imagínate, llegamos y yo le dije, chau, chau. Después no lo vi más. La verdad es que me encantó, porque me dio como una cita hermosa, ¿entendés? Porque me aceptó con mi hija, me aceptó con la pala. Me aceptó de varias maneras. Claro. Yo me sentí. Ay, amiga, qué lindo. Sí. Ay, me encantó. Ay, yo estoy pensando. Estaba pensando una anécdota mía buena. ¿Y? No tengo. Yo no tengo buenas citas. O sea, digo, tuve buenas citas en mi vida, digo, pero no tengo una cita que haya dicho. Yo, una que iba a ser buenísima era. Yo, San Valentín, el Día de los Enamorados, lo pasé con Nacho. Pero yo a Nacho lo había conocido, ponele, en enero. Fue una cosa así. No me Nacho acuerdo. ¿Nacho again? ¿De verdad? Amiga. No, pero esta nunca la conté. Esta creo que nunca la conté. No me acuerdo si la conté. Pero yo no sé, creo que lo pasé tipo en enero. Yo San Valentín lo pasé con Nacho. Fue el único novio que tuve que pasé San Valentín with. Yo con él no podía fiki-fiki al principio porque no me calentaba mucho y no me podía abrir. Entonces, sí, me acuerdo. Claro, pero yo lo que le decía a él era otra excusa. Era como, che, hace mucho que no fiki-fiki. Entonces, no le podía decir, che, no me calentas. Porque es como medio cruel, ¿viste? Entonces yo en un momento dije, basta, basta, basta. Tengo que empezar a aflojar el tuje, no sé qué. Me compré un consolador. Entonces, tuki, 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 tuki adentro, pero le di. Oye, compré uno que lo agarré por Mercado Libre. Y viste, Mercado Libre los tamaños son raros. Como que nunca le pegas al tamaño. Bueno, ahí era una cosa, era un monster. Pero además vos te lo ponías y te ponías a ver la tele. Claro, ese, no, bueno, pero. Ese era el problema. Vos no se dilataba porque. Pero en este caso no fue lo mismo porque yo, ya viniendo de la experiencia que tuve aquella vez, que fue cuando me hicieron las hemorroides y terminé en el hospital, o sea, yo dije, never again. Esto. Entonces, no es que me lo puse adentro y me puse a ver los Simpsons. Como esa vez. Esta vez dije, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. Así yo, tuki, 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 tuki. Era, mira, pero una cosa abismal. No, muy grande, muy, muy grande. Entonces, nada, cuando termino, pues yo decía, de alguna forma te lo quiero entrenar para que después, porque yo decía, San Valentín, le entrego olor. O sea, claro, hay que darlo todo. Claro, quiero, ¿cuál es el regalo? Es la fecha. Este es el regalo. Entonces yo dije, eso. Aparte, con tal de no llevar un regalo, amiga, obvio, vos entregabas todo. Obvio. Entonces, nada, sé que le di mucho tiempo, entonces cuando me lo saco, no, el dolor de tuje que tenía y cae Nacho, amor, te tengo una sorpresa. Entradas para el teatro, una obra en el Cervantes de 2 horas y no. media. El Cervantes, ya me dijiste el Cervantes, no, me ya, perdiste, y ya está, y no ya voy. Estoy, ya me dormí. No, pero lo peor, pero 2 horas y media... ¿Cuál fue el problema? Que yo me hice contra el tuje. Entonces, claro, cuando voy y me siento, no me podía sentar, amiga, del dolor. O sea, era un dolor, pero punzante. Sí, lo sabré. No, era un dolor. ¿Viste cuando sentís que te late el ano? Sí. ¿Viste? Te late. Es que te late. Te está latiendo. Entonces, claro, yo cuando me siento, ya me di cuenta, o sea, cuando ya en el taxi ya me di cuenta que no me podía sentar. Entonces, cuando llegamos, viste que sí, 2 horas y media. ¿Cómo hago? Entonces, claro, yo estaba sentado así. Literal, era como. Dando descansos a tu. Dando descanso. Objeto. Pero el tema de 2 horas y media también te cansás de. El muro se te cansa. Entonces yo iba así. Iba como meciéndome, tipo cada 5 minutos iba dándome vuelta. El tema es que después terminamos el teatro, nos vamos para mi casa, San Valentín.
O sea, las citas, cuando vos, ya, cuando vos tenés novio, nunca terminan en el lugar. Terminan en tu casa, en la cama. Siempre terminan en tu casa o en la casa del otro. Entonces, claro, llegamos ahí, él me empieza a abrazar y baja la mano y, claro, me abre los cantos, pero, y me lo despacito. A mí ya solamente abrirme fue un dolor. Decía yo, hago así, pero medio que no le quería decir. Porque me daba vergüenza decir, no, mira, que me estoy metiendo en cosas. Tipo, además yo siempre todo con el vicio. Yo ya después le quería ocultar, claro, que me daba con pala, porque era mi época de pala también. Entonces, yo, eran muchas cosas malas que yo le quería ocultar y que él sabía. Entonces, como que no le quería, ¿viste? Vos ya no tenías margen. Ya no tenía resto. No. Ya era como, ya era demasiado. Entonces, y claro, él, yo, además yo flasheaba en ese momento, dije, va a pensar, no me va a creer que le digo, va a pensar la, que me dio otro, ¿entendés? Ay, no, fue tremendo. Entonces, claro, vamos a la cama y yo trataba como de sacarle la mano y era, ¿viste? Pero además, porque yo le había adorado la croqueta. Claro, vos le habías prometido el oro y el moro. Claro, yo le dije, esta noche, y era esta momento noche. De deliver. Claro, ay, es que ese fue el drama. No hay que prometer jamás estas cosas. El culo arrepentido. No, o sea, yo le había prometido eso, entonces ya sabía que íbamos a hacer esto. ¿Entendés? Entonces, me duele escuchar, dice. No, y no sabe lo que me dolía a mí. Entonces, claro, cuando vamos a la cama, él me abraza, y claro, baja las manos y con las dos manos te haces así, tra. Y yo como. Pero acá, amiga, fue, sentí, te juro, como que se me salió el corazón, pero claro, por ahí abajo, como estaba latiendo, pero viste como los ojitos que salen por afuera, así, sí, sí, así, sí, pero ahí, el asterisco salía así, te entiendo, imagínense esto, esto es lo que yo sentía, chicos, así, te dio gibete, no, me metió gibete, entonces claro, yo así, y me decía, amor, ¿qué pasa? No, es que, ay, no sé qué pasa, que me duele. Y me dijo, no te preocupes, lo hacemos despacito. Y yo, no, que no lo quiero. Ni despacito. Si me duele que simplemente, no es que me tocó esa parte. Solamente los cachetes, si solamente contaba los cachetes, me dolía de esa forma, imagínate, claro, si metías ahí, adentro. No. Ay, no sabes lo que fue. Entonces, y yo además en esa época, no sabía decir que no. Entonces, viste, vos decís, ¿por qué no decís que no? Metés una cosa y ya. Yo era como, para mí, show must go on, amiga, claro, no matter what. Claro. Entonces le dije, bueno, dale, pero despacito, por favor. Entonces, despacito, por favor, y vos transpirando la gota gorda. Entonces, claro, yo me pongo tipo boca abajo, él se pone como en posición y primero, ¿no? Bla, 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 bla. Pero acaso que cuando hace así, claro, ay, estaba inflamado. Inflamado, pero además él me dijo como, me dice, como que se sorprendió porque estaba inflamado y... como medio como una boca, como. Era como, imagínate, yo me estuve metiendo un coso enorme, como por media hora, así, salta, ta, ta. Estaba dilata. Me quedó ya bien, claro, yo ya quedé. Lista. Estaba lista, pero ya estaba lista, o sea, desde Cervantes. Entonces, claro, él medio que quería como que metía la lengua, pero como que le entraba muy adentro, porque no había, los labios estaban muy, muy partidos. Era como, que te va a entregar, y se emocionó, era el corazón partido. Entonces, claro, fue tremendo, amiga, tremendo. Entonces, yo, tipo, le doy como el líquido para que, ¿no? Para la zona. Por suerte, el líquido estaba frío. Entonces, eso te calmó. Ay, eso me calmó. Te calmó para después que te deje de calmar, ¿no? No, porque yo no fui ninguna bolu. Yo ya venía experimentada. Entonces, ¿cuál le di? Le di uno que tenía lidocaína, que es un anestésico. Entonces, vos te pones lidocaína. Y medio que no sentís medio nada. Medio que te pueden hacer... Claro, sí. O sea, no lo hagan. No lo hagan, no lo usen. Porque dicen además que es peligroso. Es que es peligroso porque dejás de tener sensaciones. Entonces capaz te está lastimando y no te das cuenta. Claro, porque no sentís. Seguí, nenita, seguí. Es que es una anestesia, como te anestesia el diente, tipo el dentista. Entonces, claro, pero yo dije... O sea, esto va a salir. Sí, esto yo va no a puedo ser. Hacer dije, un problema. Adam, así es y así sí será. Tomá, poneme esta pomada. Entonces, claro, me puso eso. Yo automáticamente dejé de sentir... Y dije, ya está. Que pase lo que tenga que pasar. Que pase lo que tenga. Este 14 de febrero lo vamos a celebrar a todo. A tope. Está. Después, mañana será otro día. Sí, mañana veremos. ¿Sabes cómo levanté? No me quiero imaginar. No, pero era un viñedo, mi ojete. Te juro, era como estar en Mendoza. Pero una cosa, un racimo. Mira, de uvas. O podías ir a Mendoza o podías ver tu ojete en ese momento. Era lo mismo. Sí, podía ser un vino patero, te digo, ¿eh? No, fue tremendo. Y además estuve como una semana así, que yo le metía excusas y decía, che... Sí, porque eso es comprarte un pasaporte a estar una semana sí, sin poder... Sí, mínimo. Uno entonces, sabe que ese momento después lo va a pagar caro. Caro. Pasa sí, que sí, es un momento gratuito, donde uno gratuito. Entrega y dice, bueno... Pero es que yo siempre fui muy de satisfacer a mi macho. Yo creo sí. Que mi macho esté bien. No importa yo, importa el otro. El hombre que me pise. Que me pise. Que te pise bien pisada. Claro, bien pisada. Es la voluntad del otro por sobre la mía. El tema es que después cuando nos levantamos, él quería mañanero. Es que yo ya no podía. Mira, ya no da más. Además, ni siquiera podía simplemente como fingirlo porque ya lo tenía todo para afuera. ¿Entendés? Entonces, ya tienes un prolapso. Claro. Es como que se me había salido parte del intestino.
Porque era, eso va evolucionando, claro. Claro, evoluciona, pero para mal. O sea, pero era una cosa, yo lo sentía y cuando me voy a tocar y veo que tenía como tres cachetes, digo... Mira, yo no puse... No, este cachete no lo tenía ya la noche. No, le dije nada, le metí una excusa. Le dije, uy, no, me siento, ya no podía más. Además, era imposible. Aparte, ya habías dado. Ya está. Ya delivered. Ya está delivered. Yo le dije, mira, perdóname, pero estoy muy cansado y además ya tengo que ir a trabajar. Listo. A trabajar. Vos ya habías dado, ya habías servido. No, ya está. Yo había servido. No, servimos Roy. Ay, no, pero después, ¿sabes lo que fue? ¿Sabes lo que fue después? Y el primer popó. Porque, cuando te vienen las ganas y no, decís, no. Y además decís, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Además te decís, bueno, no voy. Tema es que después te empieza a latir bien fuerte y decís, tengo que ir, no me queda otra. Y cuando vas, porque no te queda otra, y haces fuerza. No, esa sensación, chicos. Es como una dicotomía que decís. En vez de decir, a ver, ¿qué estudio? ¿Humanidades o matemática? No. Esto es, ¿voy ahora que está más blandito o...? Dejo para después, que va a estar más duro y no lo voy a poder sacar. Además, bueno, yo dejé para después porque dije, bueno, capaz si dejo para después esto se va a desinflamar. No se desinflamó, tuve que ir igual. Cuando empecé a hacer fuerza, porque era como parir como un nene. Como volver a, claro. Un nene gordo. Volvés a foja cero. Ay, no, pero el dolor. Porque claro, el coso es como que empuja la uva. Entonces, claro, es como que se pelean, ¿viste? La uva dice, no vas a salir. Es como si hubiera el prolapso. Así, una puja. Empujando, una puja de poder. Es como el la soga. Y la pared es el. Y es la el pared. Claro. Ay, no, pero fue tremendo. Y te juro que yo encima decía, es que no. Además, tenés que hacerlo. Porque digo, si no exploto, es como que te petisuís. No, es como decía, me aguanto el pis. No te puedes aguantar el pis. No. O sea, entonces, en algún momento va a venir. Ay, no, pero el ardor. Y además la sensación de me estoy desgarrando. Si a mí igual vos no tenías un supositorio. Algo. Hay cosas para hacer. Bueno, pero no en ese momento. O sea, digo, todo eso vino después, porque después yo terminé en el hospital. Y porque terminé ahí y me fui con el... Sí. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Con el proctólogo. Claro, me fui directo. Dije, necesito un turno de urgencia. Necesito que me ayude ya. Y encima lo peor es que, claro, yo lo llamaba y me decía, ¿cómo estás? Mi hermano. Porque yo lo usaba con la obra social de él, porque yo no tenía obra social. ¿Y vos, eh? Claro, yo era como... Claro, tuve que ir ahí, me tuve que mandar el documento de mi hermano, pues yo tenía que ir y llamaban. Tuviste que ponerte ahí en esa camillita. Y que él me empezaba eso me encantaba, ¿vale? Te digo. Que me ponía como de coté y empezaba como a hacer su magia. Ahora, cuando vos vas, te lavás. Él tiraba sus prohibidos en mi objeto. Sí. Hacerte semejante prohibido, te dice, eso no es para... Claro. O sea, ese agujero no es para esas cosas, es para otra cosa. Pero querido, con lo que me debías, claro. Tus dedos no dicen lo mismo. Ay, no sabes lo que fue, amiga. Además, lo peor de todo es que él tiró sus prohibidos y cuando saca los dedos y los veo... Y bueno, amiga, eso, ahí no hay flores. Pero no solo no había flores, sino que era una mezcla entre marrón y rojo. ¡Oh! Perdón. Perdón si fue muy explícita. Pero no. Estoy comiendo chiques, dice. Bueno, estas no son horas de comer. Ay, no sabes lo que fue. No sabes lo que fue. Y yo lo vi. Igual la le está metiendo. No está metiendo los dedos en un jazmín rosado, claro. Precisamente. Además, no, igual yo. ¿Sabes lo que debe sacar? Sí, ¿sabes los viejos con el culo roto que debe venir? Sí. Vos estabas, pero nuevito, no. Nuevecito. Ah, estabas hecho un chiche bombón. Claro. ¿Sabés que estaba chocho? Por eso, si yo me acuerdo que no paraba, seguía hurgando. Yo decía, ¿pero qué tanto tiene que hurgar este hombre? Además, después el chabón me dio como unos supositorios que me tenía que poner. Me dio como todo supositorio, vía oral también y vía pomada. Te sobremedico. Sí, no, pero ¿qué dijo? Esto requiere heavy medication. Entonces, me da los supositorios que eran como unas cosas blancas, como unos torpeditos blancos que tuki adentro. Entonces yo me los metía y claro, eso era como si fuera una tiza, ponele. Como que como algo que se deshace. O sea, a mí ya te dan ganas de... Me decís una tiza y sabes cómo me pongo, ¿no? Saco la tarjeta del banco. No duermo hasta las 4 de la mañana. Entonces, claro, él me los da. Yo me tenía que poner como 3 por día. Y claro, yo no sabía el efecto que tenía. Porque él me dice, me dijo, ponete esto. Yo, bueno, caso que yo me lo pongo, tampoco sabía que se deshacía eso adentro, ¿no? Me lo pongo y claro, eso se deshace. Entonces yo ni me di cuenta de esto. Cuando voy a hacer popó, hago como bolitas y veía que todo salía blanco. Yo decía, como estoy cagando.
nieve. Pero bueno, no haces uno más uno. Ay, no. A ver, si te ponías a pensar un segundo, era lo que te habías ya puesto. Sé, pero es que me asusté porque dije, ay, me cambió el color. Entonces, re asusté. Yo me acuerdo que me llamaste y dice, amiga, yo ya lo había acompañado a ver a este hombre. Ya había perdido toda la tarde. Encima después a la noche me dice, amiga, no sabes, estoy haciendo blanco. Y yo te qué pesado. No, bueno, pero es que te asustás, amiga. Yo no sabía. Además, el tipo no me dijo, mira, te va a salir blanco. Pero porque era obvio. No. Se caía de maduro, amiga. Pero para mí eso se disolvía dentro y se desparcía. Entraba en el torrente sanguíneo. No, claro, entraba en el torrente. Y están diciendo, ¿qué pensaría ama de esto? Ama. Ama. Ama, yo creo que ama me abrazaría, sí. Me abrazaría ama, prolapso. Ama, ¿sabes? Me diría, claro. Querida. Querida. Para mí se desharía las hemorroides. Querida. Y ahí se ven simplan, de repente ahí se ven simplan. Claro, y ya después me abraza las hemorroides con amor. No, pero aparte, amo te hubiese dicho, y bueno, nenita, ¿qué hiciste? A ver. Claro. ¿Qué hiciste? Bueno, soportá. Soportate el prolapso. No, bancate la pelusa. Nunca entendí ese dicho. Tiene que ver el durazno. El durazno no tiene pelusa. La piel del durazno. ¿Tiene pelusa? Tiene pelusa. Entonces, si vos lo querés comer. Bueno, pero el kiwi también. Entonces, si te gusta el kiwi, me quedas la pelusa. Sí, pero es con el durazno, amiga. No quieras inventar la pólvora. No, ya están inventadas. Esas cosas ya están. Los refranes ya están. Bueno. ¿Ok? Bueno, esas fueron mis anécdotas y tus anécdotas, amiga. Ahora vamos a leer las de ustedes. Porque ustedes nos escribieron a djfaronachorra@gmail.com y a su Instagram, @bonaerense. Y nos contaron sus peores citas. Olis, Agos y Samantha. Mi primer cita fue horrible. Yo emocionada porque ya tenía novio con quien pasar ese día al día de los enamorados. Le compré una cajita de chocolates en forma de corazón. Él no me regaló nada. Me llevó un bosquecito lleno de barro, pasto seco y piedras grandes. Pensé que íbamos a hacer un picnic, pero no. Caminando terminamos en una casa abandonada y quería que hagamos eso. Y fue como, ¡no! No quería que mi primera vez sea así. Me enojé y decidí irme. Como no conocía el lugar, me perdí. Me asusté y me caí un pozo. Me fracturé tobillo. Mis papás estaban de vacaciones. Estuve un mes con un yeso y nunca se enteraron. Tenía 18 años. Y con el chico duré 3 años. Unos turistas me encontraron y llamaron a la ambulancia. O sea, siguió. Es el peor miedo. Igual el peor miedo del mundo. Como que te quedes en un bosque, que te caigas en un pozo, que nadie te escucha. Es viven. Sí. Bueno, pero imagínate, yo a su edad, a la edad, 18 años tenía. Yo a esta edad, yo lo tomaba como una anécdota. Obvio. Yo hubiese seguido adelante. Es que yo para mí, lo que pasa es que, no, pero para mí una realidad que es cuando vos sos, que cuando todavía no entregaste el cofrecito, vos querés que tu primera vez sea especial. O sea, ¿vos pensás que ahora la gente también piensa? Esto es para pregunta. O sea, la gente siempre piensa lo mismo, porque nosotros amiga, en ese momento decíamos, yo quería hacerlo el primero de enero del 2000. ¿Entendés? Yo quería recibir el milenio nuevo haciéndolo. Y yo lo tenía todo planeado, pero pues no pasó, porque obviamente que no tenía a nadie para hacerlo. Pero esa era mi idea. O sea, vos querías como el uno, como que recibirlo el roto. Claro. Claro. Recibirlo porque en ese momento era, nunca lo había hecho. Claro. Y era por algún momento. Tenía 16. Claro. No. Yo creo que lo hice a los 17, pero la verdad que no me acuerdo. ¿Vos te acordás? Porque no, ya pasaron tantos años. ¿Vos no te acordás tu primera vez? Yo me acuerdo, pero te puedo contar toda mi primera vez. Es más, lo voy a hacer. No, pero de verdad. ¿No te acordás tu primera vez? Pero la primera Vaga Bagley. Pero es súper especial. No, yo estuve en un telo de Palermo. No me acuerdo ni si entró o no entró. No me acuerdo. Ay, amiga. Sí, no me había despilado. Así que imagínate lo que era eso. Un bush. ¿Pero vos sabías que ibas a hacer el amor o fue sorpresivo? Fui a eso. Ok. Ya había hecho todo antes igual, ¿eh? Claro. Ya venías. Con ese novio, yo, que ahora lo tengo en Instagram, me da mucha gracia, es escritor. Con ese novio yo había hecho de todo porque tenía mucha confianza. Entonces habíamos hecho, pero todo, pero faltaba eso. Claro. Entonces fuimos a ese telo, pero yo ya tenía mucha confianza con él. Entonces como que no entendía. Imagínate, ni me depilé. Entonces yo fui así. ¿Por adelante o por atrás? ¿Eh? ¿Por adelante o por atrás? Por adelante. Tengo adelante, amiga. Claro. Adelante. O sea, además el atrás los tenías bastante más de grande, ¿no? Porque además, eso es como, bueno, mira, según cómo te portes, claro. Eso se entrega según el ranking. Hay que ganárselo. Hay que ganárselo. Claro, para vos, qué suerte que tenés. No hay que entregarlo así. Cada uno tiene una cosa especial. Claro, vos tenés el monedero. Claro. Diciendo, bueno, a ver. ¿Que querés eso? No, querido. Así nomás, no. Claro, no hay que ganárselo. Y además yo siempre lo supe eso, que había que ganárselo. Entonces yo siempre como que... Yo al revés. Yo siempre... Lo usé como moneda, yo como siempre, una moneda. Yo siempre para mí hay que darlo todo de entrada. Entonces yo en la primera... Claro, lo único que tenías. Claro.
No, 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 pero digo, pero yo hacía todo. Viste que hay mujeres, por ejemplo, no sé ahora, digo, pero en mi época había. Yo tenía amigas que decían, no, la primera vez yo no perdono. Y yo pensaba, yo la primera vez hago todo. O sea, yo quemaba todos los cartuchos, claro. Porque en esa primera vez uno tenía que demostrar todo para después tener una segunda. Yo hasta dejaba, para enamorarlo. Claro, es que yo hasta dejaba que me terminaran en la cara, amiga, la primera vez. Es como yo decía, yo. Y claro, y después nadie me quería volver a ver. Y yo decía, como, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, claro, lo hablaba con mis amigas. Si yo lo di todo. Y mis amigas me decían, porque ya diste todo, tenés que hacerlo esperar. Claro, tenés que dejarles algo. Que claro. Como que el hombre quiere, el hombre, viste, tiene que querer el premio mayor. Yo me acuerdo que este chico que contaba me dijo, bueno, yo estaba descubriendo todo con él. Entonces en un momento me dice, mira, yo te voy a perdonar, ¿cómo se dice? Vos quedate, claro, no. Tuki tuki. Claro. Fiki fiki. No. ¿Pero no. qué? ¿Qué, amiga? Pero tócame. Yo voy a, cuando se toca. Yo voy a hacer esto. A dar, quedate, dar manopla. Yo me voy a dar manopla. Vos quedate así y quedate con la carita cerca. Yo no entendía. Entonces me dice, vos quedate con la carita cerca y abrí la boca. Y yo tipo, pero ¿cómo? No entiendo. No. Pero ¿cómo? No entiendo, decía yo. Imagínate, yo inocente decía, pero ¿qué tiene esto de divertido? Yo no entendía, ¿entendés? Y me dice, vos dejá que yo. Y ahí fue como mis primeras veces. Todo eso antes de mi primera vez. O sea, tu primera vez fue vos abriendo la boca así y el otro dos se manopla y te... Eso no es la primera vez. Para mí la primera vez es cuando se rompe la telita. Ah, está bien. Eso fue... Eso antes. Que... Esto fue antes. Claro. Esto y mil cosas más. En el tren. El tren. Mira, si el Sarmiento hablara, amiga. Además, este Sarmiento, que era el peor Sarmiento, no es el Sarmiento de ahora que tenía aire acondicionado. A las 6 de la tarde. Claro. La gente, vos imagínate. La gente de las 6 de la tarde, volviendo del trabajo, se habían levantado a las 5 y estábamos nosotros que poníamos una mantita y tucu, tucu, tucu por abajo. Igual el que no haya clavado una japa a algún novio o alguna cita en el Sarmiento que arroje la primera piedra. Sí, ¿quién no lo habrá hecho? Yo incluso, o sea, una vez... Esto no lo hice yo, pero lo vi. Estaban como fiki fiki. O sea, un chabón y una mina. Además, era raro porque estaba lleno todo el... Bueno, tampoco tan lleno, pero estaba medio lleno. Estaban ellos dos sentados en un asiento de dos. En otro había una vieja. La mina sentada encima del chabón. Y yo veía medio como que... Había como una campera acá. Como que no se veía medio esta parte, ¿viste? Pero yo veía que... Este era movimiento. ¡Ah! De ella. Y yo veía la cara del chabón. ¡Uf! Era como que por momentos se... Y te por un momento se liberan los ojos. Cuando ve los ojos en blanco, no, porque ya... está a punto. Y claro, y en un momento veo que la mina hace... Ese ruido. Se le escapó. Y la vieja de al lado, claro, los mira así, pero claro, no se veía nada. Pues en realidad los veías... Además, esto era muy sutil, yo te lo estoy exagerando un poco. Era muy sutil el movimiento. O sea, no es que... No era así. Claro. Pero era como, viste, el movimiento que te calentabas. Claro, decís, pero ¿qué está pasando? Porque a veces quiero participar. Claro, viste que cuando es muy poquito el movimiento, parece que no, pero a veces te pone más kenchi incluso que el movimiento. Además, el movimiento lento es el movimiento de lo prohibido. Sí. De caer en cana en cualquier momento. Claro. O sea, acaso de que está por venir la yuta. Claro. Agostina está por venir. Claro. Agostina entró en la sala. No. Fue tremendo. Yo lo máximo que llegué a hacer en el transporte público fue tuki tuki. A mí y al otro. Mira. ¿Con algo te ponías algo arriba? Una vez y una vez no. Porque el tema, una vez había poca gente, entonces si hay poca gente, estábamos sentados como en los asientos de atrás, de como no de atrás, porque de atrás se ve, como de atrás antes de la puertita sí, para bajar. Sí. Entonces sabíamos que no había nadie atrás. Entonces, sí, pero siempre tenés el colectivero que de repente hace tic. Claro, bueno, yo no me di cuenta, porque todo esto era cuando yo era muy chico, yo no me di cuenta que había 20 espejos. Entonces, igual el tipo no dijo nada, pero yo después lo pensé y dije, claro, me había revisto por el espejo de acá, porque además no es que lo disimulábamos tanto, porque casi no había gente. Entonces lo que pasa es que hay una edad donde vos tenés que hacerlo por todos lados. Yo me acuerdo que yo era el trabajo. Ay, con el hornero. Eso es muy de joven, muy cuando tenés 20 años. Yo no me di cuenta que, claro, yo bajaba a perdonar al hornero, al que hacía las medialunas. Qué lindo. Y claro, no me daba cuenta que el horno era como de vidrio, entonces hacía espejo. Imagínate, venía mi jefe a decir, a ver cuánto facturé, y de repente veía que yo estaba ahí abajo. Habrán pasado 8 meses hasta que me di cuenta que se claro. Veía todo. Ay, no. Es que uno tiene que fijarse las cosas. Pero uno tiene que transgredir. Sí, cuando sos chico... Decime ahora. Mira, si no lo haces cuando sos chico, ahora te da más paja. ¿Qué? ¿Más? Me da toda la paja. Ahora es como que decís también, porque vos en ese momento transgredís, porque primero no tenés lugar, vivís con tu familia. Claro. Entonces, ahora es como que no transgredís también porque tenés tu casa. O sea, yo ahora ya no me incomoda estar en un colectivo haciendo una paja. Totalmente. La ¿Pero viste la gente que va a la playa? No, esto seguro lo viste. Hay gente que va a la playa y que de repente vos ves y decís, ¿estos están o no están? Tipo, haciéndolo. Claro. Porque decís, ¿están o no están? Perdón, y los mirás y decís, ¿están? ¿Qué están haciendo? Porque vos los ves que se mueven un poco. Pero decís, en el agua. Claro. El agua es lo más hostil. ¿Pero vos nunca te clavaste una en el agua? No.
¿Nunca te hiciste una en el agua? No. ¿Y cómo es? ¿Querés que te muestre? No, pero amiga, ese, ¿cómo es el medio? Porque el medio es acuático. Y pero la mano es la misma mano, amiga, que dentro del agua es fuera del agua. Pero no es más molesto porque no se mueve. Sí, obvio. Bueno, sí. No. Ya pero sé. No es mejor salir del agua. Sí, amiga, también. ¿Cuál es el caso? El caso es que vos estás en la playa y de repente se te cruza un pensamiento o algo y estás re kenchi y decís, no llego a casa. Entonces, ¿qué hago? ¿Me meto al mar? Es lo mismo cuando haces popó en el agua. No, yo no lo... No digo yo no lo hice. Pero digo, la gente que hace popó, ¿por qué? Porque no se aguanta. Porque si, che, me estoy recagando encima, ¿qué hago? ¿Vos te metes al agua y podés hacer popó? Yo no lo hice nunca. No, yo no estoy hablando de mí. Está bien, pero digo, ¿alguien lo haría? Eso no. Pero a mí es como hacer pis. ¿Nunca hiciste pis en la playa? Sí. Ay, bueno, y lo mismo, pero para atrás. Pero... O sea, yo... ¿Cómo te deshaces del producto? El agua, la marea se lo lleva. La marea se encarga. Vos despreocupate, la marea hace el trabajo. O sea que ahora me despreocupo. Yo ¿y pero pensaba que como que flotaba. ¿Qué me iba a casar así con la ofrenda? Yo pensaba como que flotaba. Como si fuera un niño. Nació. Y no. Están diciendo... Flota. Puede ser que flote. Flota. Pero estás en el mar, amiga. No, yo no estoy hablando... Flota. Sí. Pero está bien, pero yo no estoy hablando de la pileta. No estoy diciendo que me echo un garco con la pileta que ahí está es bien, obvio. Pero de repente viene alguien y vos te conoces un... Bueno, pero vos no estás cagando con una vieja al lado. O sea, te apartás un poquito, amiga. Yo no que estaba clavando una paja. Estaba toda la familia argentina tomando mate ahí al lado mío. O sea, no, yo estaba con pero un además, lugar... ¿cómo hacías? Porque vos tenés que hacer un movimiento, este movimiento. Primero, era muy chico, era adolescente. Cuando sos adolescente, había que tener las hormonas que yo me hago así, tac. ¿Cómo ahora, básicamente? Yo soy muy rapidita para eso. Además, yo soy muy rápida, amiga, para eso. Yo literalmente, yo no es que tengo la imagen fija de la fantasía. Yo es como que tengo una librería de fantasías en la cabeza. Todas incluyen a un viejo. O sea que, lo que varía... A ver, hoy qué quiero sí, esto. El fichero lo que cambia es el viejo. ¿Qué viejo me va a estar dando ahora? Entonces, yo una vez que agarro, tipo que hago así, saco como el bolillero. Bolillero, a ver. A ver qué toca ¿quién hoy. Toca? Hoy tocó toca, la suerte es loca. Hoy tocó Rufus. Rufus. Bueno, entonces, yo una vez que ya tengo la imagen, listo, yo tras y terminé. Eso en 30 segundos ya está. Claro, entonces yo ahí, además más cuando era adolescente, que viste que estás como más kenchi. Entonces, claro, listo. Terminaba y seguía lo mío. Tipo, salía de la playa como si nada. Total, y como... te ibas a hacer un castillito de arena. Claro. Me ibas a jugar al tejo con los viejos. Sí. Claro, y te rompías el tejo para eso. Estaba con... Claro. Bueno, pero el tema es ese. Es cuando decís, che, bueno, además yo iba con mi familia... Y mi vieja era muy de aprovechar la playa. Entonces era... iba todo el día. 6 de la mañana, claro. Todos arriba. Sí, pero era una vacación. Había que llegar temprano. Obvio. Es que aprovechar la playa es aprovechar. Llegas a las 8 de la mañana y te vas a las 6 de la tarde. Aparte esa playa de Mar del Plata que hay un viento. No, qué frío. ¿Alquilaban carpita? No. Íbamos con la sombrilla propia. Con las reposeras, todo. Que encima me acuerdo que nos teníamos que... Porque mi hija odiaba la Bristol. Nosotros íbamos a la vuelta de la Bristol. Pero no le gustaba la Bristol, a mí tampoco. Porque estaba muy llena de gente. Siempre era muy chiquita. Entonces, ella le gustaba Punta Mogotes. Entonces nosotros para llegar a Punta Mogotes es lejísimos, amigas. Es como decirte acá, vamos a Martínez, a la playa. Una cosa así, vivimos en Capital, vamos a Martínez. O sea, es lejos. Entonces, ¡ay Dios! ¡La puta los parió! Ahí está. Entonces, claro, ya 6 de la mañana todos arriba porque teníamos que esperar el colectivo. Para una ir tortura con eso. Yo con el barrenador, mi hermano también, con las reposeras. La sombrilla. Era, pero te juro, ya llegábamos a las 8 de la mañana matados. Yo estaba lista para volverme. Entonces, claro, llegamos ahí. ¿A qué venía esto? A que llegabas, ponía toda la cosa y tenías que ir como hasta las 7 de la tarde. Hasta las 7 de la tarde, que hacía frío. Llegaba a Punta Mogotes, que es una playa gigantesca, que sabes la ventija que hay. Y nunca hace tanto calor en Mar del Plata como para meterte al agua. Porque esa es la dicotomía de Mar del Plata, de la costa argentina en realidad en general. Que vos te vas a la costa porque acá te estás peticioso de calor, pero llegas a la costa y la temperatura, frum, baja 20 grados, que no está para meterse. Encima el mar es re frío. Pero frío, bueno. Pero... Frío, áspero y, claro... Y con viento. Viento y con y el viento que te vuela. Y con mis hijitos flotando ahí. Buscando aparte casita. Aparte que meterse... Yo lo que no puedo entender es como con ese agua tan fría vos podías ahí como si nada. Juventud. Era chica. A mí me encantaba el agua. Yo cuando era chica amaba la playa, ¿eh? O sea, yo iba re feliz. Obvio que me daba... No levantaba a broncearte ni nada de eso. Al revés. Yo quería... Porque los 90, amiga. En los 90 estaba mal ser blanco. Yo recién en los 2000, ahí cuando empecé a tomar medicación... Ahí fue cuando... No, pero además en los 90, no solamente que estaba mal ser blanco, sino que te ponían cosas para broncearte claro. Más. Claro, sí, te como ponías como pleno, un aceite. Como todo...
Sí, ¿te acordás? Te ponía con un aceite que te... Que te... Rayito de sol. Eso. Que te, además era todo rayito de sol diminuto, ese es el cáncer de piel que te agarraba total, después. Rayito de sol era transparente, era un aceite y te decía 6. O sea, la protección era 6. 6, que hoy, es la hoy, nada. Hoy 60 tenés que ponerte, claro. 6 era. Mi tía se ponía aceite de cocina. Sí, dicen, sí. Que, dicen que te pones aceite de cocina. Sí, sí, yo me ponía con Mariana. O sea, me ponía ella, aceite patito. ¿Sabes cómo te broncea? ¿Qué es lo que te hace? Te broncea más rápido, pero ¿a qué costo, eh? O sea, no se pongan aceite, chicos. Porque a costo de que te agarra... O sea, cuando sos chico, no ten... cuando sos chico vos no pensás en esas cosas. O sea, no pensás que te puede agarrar la SeaWorld, no pensás que es peligroso. Sabés que es peligroso, todos sabemos que el sol es peligroso. Pero cuando sos chico, vieron la rebeldía de la juventud. Decís que, ¿cómo puedo traer las reglas? Me voy a broncear con aceite. ¿Nunca te hiciste una japa en la playa, Martín? Sí, lo que estoy contando, nenita, pero presta atención. No, en la arena no, obvio que no. Chicos, pero me está viendo todo el mundo, tengo que estar solo en la playa para poder hacerlo. Además me incomoda eso, no soy exhibicionista, tipo, no es que a mí me divierte hacerme una japa en un lugar así público. Simplemente que a veces estás re kenchi y decís, che, no llego a casa. Bueno, paro en esta esquina, tuki, 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 bendigo un árbol. No, y además uno lo que pasa cuando uno es joven es que uno le gusta... ir juntando anécdotas. Claro. Entonces, de repente... Además, eso lo vivís como, uy, esto cuando se lo cuenta a mis amigos. ¿Sabés dónde lo hago ahora? Atrás del árbol. Claro. Yo te digo, una vez estuve... la primera vez que... El día, la noche que llegué a París. París. Dije, vi una plaza y dije... Vi un tronco, como una cosa, un tronco que estaba abierto y me metí adentro y me hice alta. Dijiste, es acá. Me perdoné. Es acá. Sí, dije, porque yo... Claro, uno quiere como dejar el hito, como la cosa de decir. Y además también dejar tu huella. Claro. En Europa. Tus hijitos. La huella que dejé, ¿sabes qué? Hermosa. Además vos tenés suerte, las mujeres, porque claro, cuando terminan no hay nada. Claro. O sea, no hay pruebas. Aparte, ¿quién sabe ahí? Claro. Ustedes son los que más lo hacen. Entonces yo como que estaba ahí inocente dentro de ese tronco y dije, voy a recordar este momento para toda la vida. ¿Sabes lo que me pasaba cuando yo era mucho más chico? Yo capaz iba a un boliche, me chapaba a alguien... Y estábamos así, tipo, y franeleando, yo terminaba. Y no le decía al otro, porque obviamente me daba vergüenza, porque era de pendejo virgo. Pero yo, tipo, casi estábamos abrazados así, yo, y terminaba, pero claro, terminaba con toda la ropa, con todo puesto. O sea, entonces... Amiga, lo sé porque te he visto. O sea, como si no tuviese... Amiga, ¿cuándo estábamos en Bolivia? ¿Te acordás? En Perú. En Perú. Ay, sí. Claro. Viniste con el jean celeste, todo mojado. Aparte, para que. Además, si todo con un lamparón acá. Con un lamparón. Ay, no. Te acordás. Claro, porque. Además, te acordás de eso. Porque, claro, yo estaba con el peruano este en el auto, que tipo me mandaba. Yo termino con el pantalón puesto. Y era un pantalón clarito. Celeste, y además, como hacía calor, no es que tenía un buzo o algo para taparme. No tenía nada para taparme. Entonces, yo salí, caminé por la calle con un lamparón. Además, el lamparón acá, tipo. Es imposible. O te measte. O sea, uno peor que el otro. Claro, ninguno de los dos fue. Claro, nada zafa. No. Y me acuerdo que después de con eso se secó y fuimos a bailar. Porque no tenía otra muda de ropa. Sí. Se secó, quedó acartonado. Sí, quedó un poco. Quedó tieso. Duro, tieso estaba. Ese fue el primer tieso. Sí. Ahora no lo podría hacer. Yo ahora soy muy limpia. En ese momento no era. Es como que no me molestaba. Tipo, yo me acuerdo de ir mis noches en América. Que capaz agarraba un chabón, nos empezamos a chapar todo. Y yo decía, che, pero yo estoy requenchi, no voy a fiki fiki, pero quiero terminar. Yo me dispenso acá. Claro, porque yo decía, no me quiero quedar con toda la chela acumulada. Como explota los huevos. O sea. Claro. Entonces, yo dije, porque eran las 3 de la mañana, capaz, me tengo que quedar hasta las 7, yo no voy a estar con los huevos que me explotan. Entonces, dije... Entonces agarraba el chabón. Entonces mejor me dispenso encima. Claro. Entonces me voy a mear. No me aguanto más. Entonces, claro, abrazaba, tuki, 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 y de repente terminaba. Y claro, cuando terminaba, yo trataba de no hacer... Porque no quería que el otro se diera cuenta, porque si no quedás... Es raro. Claro. Imagínate que te pasa al revés. Estamos chapando con alguien en una joda, en un boliche, y escuchás que el otro... Claro, escuchás que el otro hace eso y que te pone los ojos blancos. Decís, que está con la mirada perdida. Claro, decís, ay. ¿Qué pasó, Roberto? Claro. ¿Dónde estás? Como... Volvé. No, querido, acá no vuelve nadie. Acá se ve lo que no voy a hacer es volver. Además, yo me acuerdo que, claro, terminaba. Y es la misma sensación de cuando termina, tipo, se acaba todo. Cenicienta, se dieron las 12. Amore. Entonces, claro, yo era, chau, listo. Pero ¿por qué te vas? Quedate, no, ya está. No, ya terminé. Salí de acá. Salí de acá. ¿Qué eso? Pica. Toca de acá, ¿eh? Toca. Ay, me quiere tocar. ¿Quién es este hombre? Claro. No lo conozco. No. Ay, amiga, pues nunca... ¿Qué época? Claro, yo ahora eso ya no lo haría más. Pero a mí me ha pasado. Porque yo, me ha pasado también veces que digo, he estado con gente que he dicho, bueno, acá no viene nada bueno, o sea que yo me dispenso y después, chao. Porque uno, cuando está
como obviamente al ser la mujer, depende del otro también un poco, a ver qué va a pasar. Entonces, cuando, si al otro no le funciona, que pasó muchísimas veces en mi vida, entonces yo digo, mira, hace algo, porque yo de acá no me voy, claro, si no me dispenso, siempre. Entonces, bueno, si veo que el otro es medio inútil, me ocupo yo. Ahora, terminé y me fumo. Y claro. Soy como un... Ahora, pero las mujeres que son multi... Sí. ¿No tienen esa cosa de que cuando terminan, siguen? Sí, pero con uno como la gente. Ah. Si estás con otro, no vas a seguir, seguís en tu casa. Claro. Lo que pasa es que vos decís, bueno, a ver, ya estoy acá, termino como para darle un marco. Para darle un cierre también. Para un cierre. Como para hacer closure. Closure, porque si no tenés que llegar a tu casa y decís, uy, qué bolú que salí con este. Claro. Entonces, después ahí por lo menos algo pasó. Como para, sí, para cerrar los puntos. Claro. Tipo, como decís, mira, ¿sabés qué? ¿No podés, nenito? Todo bien, yo me ocupo. Claro. Porque además eso es como algo lindo, porque decís, mira, ¿sabes que no te necesito? Bueno, igual te necesito un poco, hace algo. Yo siempre los pongo a hacer cosas. Sí. Que incluye chuparme las tetas. Sí, yo siempre digo... Bueno, no, cosas, es igual chuparme las tetas. Sí, es que yo igual, es eso. Es tipo, no, o sea... No, serví para algo, no se te pone tiesa, porque todo lo demás lo puedo hacer yo. Claro. Eso necesito otra persona. Yo siempre hago, siempre me pongo tipo así boca arriba, mirando para el techo, y le digo, vení. Tipo, ponete, entonces le agarro la cabeza así. Y la empieza así, yo ahí con la otra mano... Así estoy, amiga. Así, mira, eso es maravilloso, porque todo lo demás uno lo puede hacer. Pero obvio, eso no. Y es lindo. Mira, esa es la razón por la cual uno mantiene... Se vincula. Se vincula. Y porque sí, eso es muy lindo. Eso es muy lindo. Y es lo único que no vas a hacer vos. Bueno, claro. Eso y darte a vos misma. Sí. Pero igual te digo que eso es lo más lindo. Es lindo, ¿eh? Cuando te lo hacen bien es lindo. Y yo, hay mucha gente que no le gusta. Yo no entiendo cómo no te puede gustar eso. Porque a mí me parece que... ¿Recibir eso? Sí. Hay mucha gente a mí que no le gusta. ¿En serio? Mira, te voy a decir mucha gente. Me atrevo a decir que todavía lo puede descubrir. Sí, capaz no se lo hicieron nunca bien. Claro. Cuando te lo hacen bien, porque tiene que ser como el dolorcito justo, algo de dolor tenés que sentir, como un mordita justa. Ah, no, yo quiero mordita justa y no justa. ¿A vos te gusta? No, todo. A mí, depende del momento. A mí como tranqui. Depende del momento. Si tienen anécdotas de tu peor cita, manden a djfaranachorra@gmail.com, que nosotros vamos a elegir las mejores y vamos a reaccionar. Ya ha llegado el momento de decir... Opama. Opama para ustedes, Opama para mí, Opama para vos. Y para todos los enamorados, que viva el amor. Que viva el amor. El amor nos da anécdotas. Sí. No nos da felicidad, pero anécdota mucha, nos ha así. Dado. Muchas. No podemos decir que no. Bellos míos, amamos mucho y nos vemos mañana, sí. El barba quiere. ¡Chao! Dulce doncella, te seguiré. Tú eres mi estrella. Te abrazaré, yo sé que sí, la 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 la.